con este tango que curló mi compadrito. Batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de una flor hecho cadencia se abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu mirar, de notas agoreras, nacieron sin pensar con las maicas y las piedras. Luna en los charcos, canchen en las caderas y una ansia friera en la manera de querer. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega un medio para besar cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Carancan funfa se hizo al mar con su bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta comando del bacán y la pebeta. Por su seta carga de arreo y luciadura se hicieron voces al nacer contra tu destino. Misa de falda es que no senta mi cuchillo, que ardió en los conventinos y ardió en mi corazón. Misa de falda es que no senta mi cuchillo, que ardió en los conventinos y ardió en mi corazón. Los amos se recuerdan.
bailando en la laguna y a lo lejos la baja el bandón. Barrio de Jalisco, luna y misterio, calles de Jalisco, ¿cómo estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho? ¿Dónde estarán? Barrio de Tango, que fue de aquella Juana, la rubia que él tanto amó, sabrá que sufre pensando en ella desde la tarde que la dejó. Barrio de Tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la banda vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tu noche, barrio de Tango, con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Calles lejanas, ¿cómo estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho? ¿Dónde estarán? Barrio de Tango, que fue de aquella Juana, la rubia que él tanto amó, sabrá que sufre pensando en ella desde la tarde que la dejó. Barrio de Tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Es para mí regocijante una entrada como la de esta noche, no porque las anteriores no lo hayan sido, pero verdaderamente hoy venía con la intención, y la adelanto, la canción esta de mi vida, que me permite agradecerles a ustedes profundamente en estos momentos de mi vida. Y agradecer siempre ha sido una buena condición que mi madre nos ha dejado a nosotros en casa. Pero poder cumplirla de esta manera tiene doble mérito. Uno siempre piensa, los artistas, aquellos verdaderos artistas, sentimos la necesidad de agradecer en tiempos donde no es fácil reencontrarnos, en tiempos en que de pronto una canción puede pasar de largo y no tener ningún significado. Pero todavía insistimos en cuanto a que el tango sigue contando cosas que nos pertenecen y que pertenecen para siempre a nuestra memoria. Cuando yo digo todas las noches que canto acá y hablo de aquel espacio tan importante donde esa gente entraba, depositaba su existencia después del trabajo, se ha cambiado tanto. Y yo doy gracias de todo corazón haber vivido cuando muy chica esa realidad y haberla vivido como pinturas frescas, maravillosas, donde casi todos aquellos que forman parte de la buena esencia
de la pintura argentina ha querido dejar para siempre estampada. Esas figuras no se nos van nunca más y tienen tan poco que ver en todo sentido con este tiempo que vivimos, que yo digo, qué suerte, y es tan agradecido poder decir, a veces uno canta cosas que pertenecen aparentemente a un pasado, y a un pasado lejano que quedó ahí, y sin embargo en algo que se llama sentimiento, quedó y refleja este entusiasmo de ustedes. Otra vez, muchas gracias. Me ocurrió hace tiempo plagiar a Borges, qué atrevida, pero venía bien como anticipo del tango que viene. Y se me ocurrieron estas frases que tienen para mí, como dije recién, un altísimo significado. En ese ayer de sombras y misterio, un tiempo de arrabales pendenciero, lo dibujó en el aire, varón, con un fuerte trazo de malevo. Resiste aún hoy entre nosotros su taimada prepotencia bullanguera en pobres periferias marginales, donde la bala infame triunfó desde el camandulaje sobre el puñal aquel que supo ser fatal en feroz y sórdido entrevero. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado del hambre. Sos el más tauna entre todos los taunas, sos el mismo aventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las calles quebradas de un tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión? Thank you.
Bueno, empezamos con Enrique Santos Discépolo, seguimos con Homero Manzi y continuamos con este ventarrón que tan bien diseñó don Pedro Mafia. Pedro Mafia es uno de los personajes que yo agradezco profundamente haber conocido. Y yo fui compañera de la Escuela de Teatro en Buenos Aires, de María Cristina Lawrence, la hija de don Pedro Lawrence. Y yo tuve la felicidad en casa de ese señor, don Pedro Lawrence, a quien yo le decía por falta de mi padre, decía papi. Tuve la oportunidad de conocer a muchísimos de estos genios que iban y ensayaban con Lawrence, lo que después seguramente iban a tocar a la noche o ¿no? En alguna ocasión saliendo de Buenos Aires. Tuve la suerte de conocer a Horacio Salgán, y que yo estaba tan embobada con Horacio Salgán y de escucharlo nomás pretender que tocara determinado tema y saber que me lo dedicaba. Y eran señores, eran unos personajes inolvidables, unos personajes que no nos confundían para nada. Y en otro caso también es cierto que eran esos señores eran hombres de verdad. Digo que ese trato, ese convivir, quizás me haya dado la posibilidad del tono preciso para cada uno de estos temas, sobre todo recordando a los autores, a los compositores, que no es poco. Tanto, además, cuando yo defiendo a Borges, lo defiendo porque hay mucho ignorante que sigue diciendo pavadas en relación a Borges, en cuanto a su falta de conviviabilidad con la gente. Y es feo decir eso, sobre todo cuando no se ha sabido efectivamente de qué se trataba ese grande, ¿no? Ese gran poeta, enorme. Yo escuché la vez pasada a Menotti decir, yo creí que era más inteligente Menotti. No se equivoca también. Pero le dijo, de verdad, dijo, no, y en ese momento, el momento del fútbol, pero en ese momento todo el mundo, a mí me conocía cualquiera. A Borges no lo conocía nadie. Y yo dije, pero este era un pelotudo y no me di cuenta. Otra palabra que quepa esto, ¿no? Un hombre que ha leído, un hombre, yo creía que había sustanciado bien su cultura. Nos equivocamos mucho en ese sentido, no con él, seguimos equivocándonos. Hablamos de cualquiera, y yo dije, ¿dónde lo vio? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo lo escuchó? Y bueno, uno de esos personajes se llamó y se sigue llamando Cátulo Castillo. Lo que yo quiero recordar de don Cátulo Castillo, además de la bonomía, de la inteligencia, de la calidad de persona, además del poeta que fue, que además fue poeta y compositor, es decir, la suerte que yo he tenido de que quisiera apadrinar nuestro hijo varón y que al mismo tiempo me contara tantas cosas, muchas de las cuales se irán conmigo, pero otras que pienso dejar escritas, porque la memoria colectiva es una cosa que uno tiene que incentivar desde este espacio todo el tiempo que pueda. Un día nos escribió este maravilloso tema que una vez más interpreto para ustedes. Thank you.
que fue mi hermano. Lejanos altarín de piedras viejas, por la zurda del barrio a contramar, y en calles de portones y de rejas, la punta de su acero fue una estrella. Ninguno en la querella fue mejor, y en cambio, dormilón en manos de ella, se dio a soñar temblándole el amor. Sin fin aquel cordón, va la tierra girando alucinada como un trompo gigante de la nada. Me traicionó llevándose al confín la esquina del camino, la luna y tu mirada, mi soledad manchada de verde. Adelante esta hermosa tarea de cantar. Uno puede hacerlo porque, bueno, Dios le ha gratificado a uno, vaya a saber por qué. Y eso hay que aprovecharlo, por cierto. Claro que sí. Y por otro lado, la suerte de haber tenido casi siempre. El casi es importante para mí, en este caso. Casi siempre músicos fuera de serie. Que si creo que... Espérate, déjame terminar. Es importante. Viste que de pronto los cantantes hablamos de nosotros mismos y nada más. No, hay compañeros de aventura en esto. Esto es una carrera donde el espacio es demasiado grande y a veces nos sostiene y otras veces no. Un sostenedor de mi vida de cantante, un sostenedor de la música popular llevada a cabo de una manera bien, bien y más que profesional, es y seguirá siendo don Juan Carlos Blanco. Yo sigo hablando un poquito.
Es importante eso, porque Juan Carlos tiene la felicidad. ¿Vos estás todo el tiempo ahí? Un ratito, solo, ¿no? Viste que los cantantes, gracias a Dios, los cantantes ponemos unas jetas terribles cuando cantamos. Y en general es el momento que un fotógrafo o un cameraman aprovecha para sacarme la foto. Salgo con una jeta terrible que yo creo no tener, por lo menos trato de disimularla, pero no es posible eso muchas veces, ¿no? Seguí, no te enojes. Porque además se enojan, ¿eh? Y después dice esa vieja de mierda que no es así. En fin. Señores, es la segunda mala palabra, dirían en mi casa, que yo he dicho esta noche. ¿Saben a quién se lo debo eso? A los franceses. Yo he vivido 24 años en ese país. Ese país me aprendió muchas cosas. Entre las cosas buenas que me enseñó es que la palabra tiene un don maravilloso de no necesitar intercambio ninguno para decir exactamente lo que uno tiene que decir. Por ejemplo, cuando uno es un boludo. No se puede decir, como dicen los españoles, que te dicen gilipollas. ¿Qué carajo quiere decir eso? No sabés qué es eso, no sabés a qué están haciendo referencia. En cambio, para nosotros decir eso es muy sentencioso, diría, ¿no? Así pasa con todas las palabras. Por eso colocamos también, y muy bien, las palabras cariñosas, las palabras de amor, las palabras de reconocimiento. Eso también nos acompaña. Así que no vayan a creer que yo acostumbro, no tengo, además tengo nietos, que es terrible en ese sentido educarlos por ese lado, ¿no? O sea, pero hoy tengo en esta familia de esta noche, tengo presente a alguien que es para mí muy importante por muchísimas razones. Y yo quiero presentárselos a ustedes, si es que después la luz. Miguel Morales, yo, usted, ¿por qué puede ser que usted es tan maravilloso? Me acompaña tantos años haciendo la luz y yo nunca lo nombro. Le pido mil disculpas por si al final me olvido otra vez. Hay un señor ahí que se llama Miguel Morales y que pone la luz. Pero la persona a la que hago mención y que digo que es muy importante que esté, realmente, porque forma parte de una parte de la sociedad que son críticos y cómo, y al mismo tiempo se acercan a nosotros con la mejor mirada, ¿no? Que es esa mirada espontánea. Ustedes no lo conocen, es mi nieto mayor, se llama Ezequiel Piro. Y bueno, gracias Ezequiel por estar esta noche. No sé dónde estás, pero muchísimas gracias. Gracias por haber venido. ¿Estás, no? ¿Estás? Ah, no, eso me había dicho. Gracias. Es muy lindo después. Cuando termine la función, ustedes vayan, pregunten, ¿cuál es el? ¿Cuál es el nieto? Se van a caer sentados porque es precioso. Es precioso. Bueno, es muy amable, mi amor. Sí. ¿Cuatro o cuatro? No escuché nada. No escuché nada. Muy bien, ¿usted es quién? Bueno, seguimos hablando con Borges. Déjame dialogar con Borges. Ok, gracias. Sigamos con Borges. Este poema que yo voy a relatarles una vez más, este poema, Borges lo escribió en el año 1964. Era un momento muy importante, momento donde yo estaba en una casa muy importante de la ciudad de Buenos Aires como educadores, reunión de educadores. Una casa que entraba por la calle Callao y salía del otro lado por la calle Las Heras y que era de un lado la escuela de música
Carlos López Buchardo, y por el otro lado era la Escuela Nacional de Arte Dramático. Yo me formé, como tanta otra gente, me formé en esa casa, donde entrábamos a las 9 de la mañana por la calle Callao, la avenida Callao, y salíamos a las 10 y cuarto de la noche de la otra escuela por la calle Las Heras. Los grandes personajes que uno conoció en esa escuela. Todo mi reconocimiento a todos y cada uno de ellos. La gran mayoría ya no están entre nosotros, pero a mí me ha formado eso de una manera bien especial. Donde cuando llegué a Estados Unidos por primera vez y me dijeron si yo me había educado en Estados Unidos musicalmente, y entonces dije, no, yo no conozco Estados Unidos. Yo he tenido maestros extraordinarios en mi casa y son los que a usted, sin saber, usted le está agradeciendo. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana sombra final se perderá. Ligera, no nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Será amado, yo aguardo y seguirá.
cuántas cosas de los dos nos han pasado, las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirás orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y serás. Bandoneonista que tenemos entre nosotros, wow, mi querido Mariano Simia. Ay, Dios. Ay, Dios.
recuerdo un poco una imagen muy, muy fuerte que provocó dentro de él a la muerte de Enrique Santos Discépolo. Es decir, esta invitación que le hizo Tania a que él pudiera escribir algo sobre esa música que había dejado para siempre Discépolo. Claro que a Cátulo le salió por conocimiento, por amistad, por viejo conocimiento, le salió una verdad profunda en relación a Discépolo, su vida tan desgraciada. Y sobre todo porque fue el final de su vida. Ustedes seguramente, la gran mayoría, no saben que se murió sentado en un sillón que daba sobre en la calle Corrientes, y un sillón en el cual se aplastó para siempre por la maldad de la gente, por la maldad nuestra, ¿no? Esa gente que mezcla todo. En aquel momento le había dado un visto nuevo, una parte de la política entre nosotros, a la gente no le gustó y no encontraban cosa mejor que escupirlo por la calle. Cuando pasaba, cuando salía, se terminó la ternura de la gente para Discépolo en razón de eso. ¿Cómo hemos cambiado, gracias a Dios, nosotros al respecto, ¿no? Hoy te podemos putear de arriba abajo, pero no te gusta cosa, ¿no? Al gran poeta, escupirlo. Uno piensa en esa gente y dice, qué horror, ¿no? Qué horror. Y Cátulo recogió esa realidad. Y habiendo sido muy amigo de ellos, presentó una imagen que naturalmente a Tania no solo la confundió, sino que hizo que no lo quisiera ver más. Porque pensó que era... Y tenía razón, quizá, contra ella, ¿no? Yo defiendo ese lado porque digo... Cátulo no era capaz de hacer una cosa así. Evidentemente, teniendo esa música, dijo de verdad, esta letra yo no la escribí, era bastante esotérico además el viejo. Y dice, yo no la escribí, me la escribieron. Me la dictaron, decía esa letra. Debe ser por todo eso y por haber tenido la suerte de trabajar. Curiosamente, en el año 75, en el último espectáculo unipersonal que yo di en aquellos años, que le pusimos además como título Dale nomás, pensando en Discépolo, no porque tengamos nada que ver políticamente con él ni nada por el estilo, pero bueno, defendiendo un poco la parada de este personajón de nuestra historia y de nuestra cultura. Y este aquí que una noche aparece sentada en primera fila Tania, y yo tenía que cantar el tema. Y yo dije, que esta vieja me mata. Y bueno, pero canté el tema. Y contrariamente a lo que yo imaginaba, cuando terminó ella se levantó, era una española muy elegante, más bajita, pero muy bien y muy simpática. Era muy simpática. Y entró a mi camarín. Y me dijo, oye niña, qué linda que es esa canción. Y entonces digo, le gustó, pero cómo no. No sé por qué yo no le he querido cantar nunca. Se equivoca la gente que cree que yo soy la musa inspiradora de Discépolo. Pero ahora la voy a cantar. Me gusta mucho. Cuando se dio cuenta quizás que esa nueva gente que éramos nosotros y los que me venían a ver el espectáculo, no teníamos la menor idea de estos antecedentes, ¿no? Lo cierto es que un día dijo por la radio, en un reportaje que le hicieron, bueno, dijo, usted es una musa inspiradora del maestro, y todo lo estrenó usted, no se equivoca. Hay un tema que lo estrenó Susana Rinaldi, y y yo dije, vamos, qué fuerte la vieja, realmente fuerte.
Y para mí fue un enorme gustazo no hacer solamente este tema, sacarlo del polvo, de la miseria, sino que un tango más de Cátulo, que ha sido quizás el personaje de nuestra historia popular que más insistió en que yo no debía abandonar el tango y seguir adelante. Tan mal no me ha ido, tenía razón. Maestros. Nació de ti cantando una canción que nos unía. Sin palabras, esta música va a herirte. Donde quiera que la escuche tu traición, la noche más absurda, el día más triste. Cuando estés riendo o cuando llore tu ilusión. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio, la brevina de tu historia son suplicio, son amarga. Cuando mi dolor se alzará esta canción. Nació de ti, viviendo entre esperanzas un destino, y hoy sé brutal quizá el castigo que te doy. Sin decirlo, esta canción tira tu nombre. Sin decirlo, con tu nombre estaré yo. Los ojos casi ciegos de mi asombro, junto a la sombra de perderte y no morir. Castigarte al fin, si hay llanto que pueda perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio, la herida de la historia son el suplicio. Esta canción.
se le escribieron a Tania. ¿Qué es? Eso es una... Ustedes saben que cuando yo le estrené en París este tema, y digo le estrené porque no la conocían, claro. El productor maravilloso que yo tenía, un francés increíble, en aquel entonces, después de escucharlo, se quedó pensando y dijo, esto no es un tango, esto es una ópera. Y verdaderamente, porque es la tragedia viva, ¿no? Y qué bien, para eso me viene muy bien, muy muy bien, amar profundamente a los músicos que me han enseñado la tarea de aprender la música y poder volcarla en esto con propiedad. No es un tango más ni mucho menos. Por otro lado, amar la música de cámara, que es donde yo quería llegar alguna vez. Y amar sobre todo a esa gente que perdura en mis sentimientos cada vez que yo interpreto la canción que sea, no importa cuál. En este caso, me hace bien, mucho bien, hacer esta presentación de un instrumento que yo amo profundamente por toda esa historia que contiene también mi vida, que es el violonchelo, es una cosa maravillosa. Pero además poder agradecerlo especialmente a don Jorge Pérez Tedesco. Este tango que vamos a hacer ahora pertenece al último disco que yo grabé. Hace 2 años ya que lo grabé, ¿no? Casi. ¡Wow! ¿3? Mira cómo pasa. Hace 3 años. Es un homenaje a don Chico Navarro. Y porque me parece un gran autor-compositor. Porque me parece que escriba lo que escriba es genial. Pero al mismo tiempo, porque cómo se mete en cada una de las obras que escribe. Y la gran mayoría de ellas no tienen que ver con el tango. Entonces, tengo la suerte inmensa como intérprete de tener un sobrino, gran músico, Juan Esteban Cuachi, que tuvo la idea del arreglo que debía contener esta obra. Esta obra de Chico Navarro, que muy bien se llama Nuestro Balance, y ustedes escucharán por qué, pero además una obra que creció como bolero, y nosotros sentimos que partía la obra desde otra cuadratura musical, se lo debo a él, y a los arreglos naturales que naturalmente que le agregó don Juan Esteban Cuachi. Juan Esteban primero, Juan Carlos Cuachi. Me parece todo quedó en familia, pero quedó bien, pero quedó bien. Casi todo quedó en familia de casa, todo quedó bien. Bueno, el maestro cuando quiera. Va. Salvamos lo mejor.
ha pasado solo un año y el adiós abrió su vida. Un año nada más, un año gris, que en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer no se perdió y lo atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdón, no lo pude remediar. Corazón se abrió de par en par. Sin rencor, hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Mi corazón se abrió de par en par. Bueno, qué temón, ¿eh? Bueno, hay un elemento muy fuerte en este grupo musical. En realidad todos y cada uno lo son, ¿no? Pero para este tema que acabamos de interpretar hace falta tener al lado a un gran pianista como Aníbal Glutman. Alguna vez, Alfonsina Storni escribió este poema y se me ocurrió adelantar con este poema este tema para hablar de lo que hablo muchas veces cantando tango. No siempre hablo de la persona que pude haber tenido enfrente, que pude haber tenido en un costado, la persona que imagino. En general, en cada tango hablo de Buenos Aires. Quizá por el comportamiento de Buenos Aires.
hacia la cultura argentina, por el comportamiento de Buenos Aires, tan despectivo, aunque parezca mentira, en relación a estas obras. Parece mentira. Señores, yo tengo que decir, yo soy porteña, soy nacida en esta ciudad y sé de qué hablo. La vida quiso que viviera muchos años fuera de esta casa. El fundamento de por qué fuera esta casa, al principio, porque fui echada. Porque uno lo único que quiere, dentro de la cultura que sea, es trabajar. Y que el trabajo de uno se respete. A mí me costó mucho todo. Quizá porque nunca quise callarme las debilidades de la ciudad de Buenos Aires, a través de no importa qué cuadro, a través de no importa qué persona, qué personajes, etc. La verdad es que lo que dice Alfonsín Storni en esta obra me viene al pelo para introducir este como dos extraños, que yo no lo tomo como una pareja a la cual decirle, recitarle nuestra vida, no tiene tanto valor eso. Lo que tiene valor es sí poder decirlo y llevarlo por el mundo, decírselo a Buenos Aires. Y si bien es cierto que Buenos Aires, en el rubro cultura, no aprende, es bueno también saber que hay gente que todavía llora y seguirá llorando por esa desconfianza de interpretar la cultura como se debe y no perdonárselo. Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero, viendo en días de otoño tu cielo prisionero, no me será sorpresa la lápida pesada que entre tus calles rectas, untadas de su río, apagado, brumoso, desolante y sombrío, cuando vagué por ellas, ya estaba yo enterrada. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces me busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parece una vez dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, la angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Al volver burlándose de mí las horas
ese cuarto ángel. Buenos Aires, Buenos Aires, angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Los recuerdos me han hecho no importa qué ritmo, pero sí la grandeza de acompañar a todo un grupo. Es un instrumento gigante como todo, pero al mismo tiempo tierno como pocos, que es el contrabajo. Muchísimas gracias, Cristian Vázquez.
Lo que quiera. Este te va a gustar. Televisación es una televisación que no es televisión. Eso es la suerte. Es decir, que es la posibilidad que nos da un documental de llegar con la historia que hemos ayudado a generar en París, que fue la historia del trottoir de Buenos Aires. Entonces, esto va a quedar, sépanlo, es decir, para la historia, y al mismo tiempo va a llegar a Francia, y además, y al mismo tiempo, yo no sé si está acá mi querido Jean-Pierre Noé.
Ese es agradecimiento el que ha dado él y la gente que lo acompaña. Gracias, Constantino, mi vida, esto es bárbaro. Les agradezco muchísimo. A vos. Te les voy a confesar una cosa, chicos. No me mando la parte. Esta ha sido una noche muy especial. O sea, hay una captación acá impresionante. Estoy muy contenta de que haya quedado también ahí graficado. Muchísimas gracias. Además, no me acordé porque ya mi memoria, che, 81 son 81. Pero de todas maneras me olvidé totalmente que está mi querida, mi queridísima, amadísima sobrina Anita Co. Entonces estás, no sé dónde estás. Jóvenes de la casa, le fue dirigido esta noche, además a toda esta concurrencia maravillosa que le dio hoy una vitalidad impresionante en esto. Muchísimas gracias. ¡Una más! Y de nuevo el sol.